Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de Motorsport The Blinders. Si no conoces a Blinders, pues te contaré un poco sobre él. Es un artista polaco que se dio a conocer en gran parte por sus lanzamientos en Stamped Records, la disquera de Martin Garrix. Ganó popularidad mundial no solo por la calidad de sus canciones, sino por el DJ support que recibió por parte de David Guetta, Afrojack, Hardwell, Martin Garrix y Axwell, entre otros. Y si no has visto sus sets, no sabes de lo que te pierdes. Trae una combinación única y enérgica de diferentes estilos electrónicos que van desde lo más mainstream hasta el dubstep, con eso garantizando satisfacer a los fanáticos más exigentes del ámbito electrónico. Sí, es cierto que por buscar agradar a un público tan amplio, de vez en cuando se resbala con un lanzamiento que por más que tiene una estupenda producción puede sentirse algo flojo a nivel de creatividad, pero eso no quita que hay momentos en donde sorprende y deja uno boquiabierto. Motorsport es uno de esos casos. Lanzada el 11 de noviembre por Stamped Records, la canción viene siendo un mid-techno sumamente llamativo en 105 BPM. Sí, es algo muy fuera de lo normal viniendo de Blinders, y eso de verdad que lo aprecio un montón. En gran parte porque es agresiva, es muy movida y se mantiene interesante de principio a fin. Me atrevo a decir que está entre mis favoritas de él, y ¿saben qué? No me extraña, tomando en consideración que esta canción no la hizo con la finalidad de satisfacer a un público general. La hizo porque era algo que a él le apasionaba demasiado, era algo que él no podía evitar crear. La hizo tomando en consideración a sus mayores inspiraciones, influencias que uno no puede dejar de un lado. Entre ellas, artistas que yo adoro no poder más. Por ejemplo, Daft Punk, Justice y Boys Noize son algunos de esos. Y esto no se queda ahí, sino está muy inspirado en su amor hacia los videojuegos y extra extra también está inspirado en el sonido de motores de carrera. Vaya vaya, pareciera que esta canción fue hecha para personas como yo. Porque, no sé si lo sepan, tengo un canal secundario en donde hablo de videojuegos y cosas de ese estilo. Por cierto, primer link abajo en la descripción si se quieren suscribir, estoy subiendo un montón de contenido ahí. Ok, me estaba desviando. Ahora, si esta review no te convence en checar esta gran canción, permíteme mostrarte esta pequeña parte de acá. Y ahora te muestro esta. Y si eso no es suficiente, te voy a recomendar solo un par de canciones más de este gran productor. Una se llama Bridge Walk Alone, es un collab con Garrix que definitivamente lo puso en el mapa para muchas personas y suena súper bien. Y otra gran canción que me encanta es Right Behind, que está muy creativa de principio a fin. No dejo de pensar que Blinders es un artista que tiene mucho que dar en esta industria. Simplemente tiene que seguir empujando su sonido, tiene que seguir innovando y tiene que mantenerse fresco. Eso es lo más importante, porque cuando uno cae en esta trampa de tener que seguir los parámetros de la industria y tener que satisfacer a las disqueras, puede llegar a limitarse. Pero en este caso, wow, demostró el potencial al 100%. Pero dime, ¿qué te parece la canción? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Te estaré leyendo, ¿ok? Y como siempre, suscríbete y deja un like si disfrutaste el video. Dicho eso, nos veremos en la próxima. Goodbye.